Ahí está el peque llavero, la mercha delfina, 10 pesos. Amlito o Delfis a 10. La voy a alcanzar y le voy a ganar la gubernatura del Estado de México. Las candidatas a la gubernatura en el Estado de México, Alejandra del Moral, del PRI, PAN, PRD, y Delfina Gómez, de Morena, decidieron realizar eventos en Ecatepec, uno de los municipios más grandes de la entidad, en su segundo día de campañas electorales. Así es que hoy les digo, yo no me voy a cansar. Ustedes no se cansen, hagan lo que saben hacer, porque de gobernadora me van a ver aquí tomando decisiones como ustedes. Se los he demostrado en los años. Yo no voy a estar todo el tiempo en Toluca. Vamos a gobernar aquí con ustedes, en la calle, con la gente y cercanos. Yo les digo desde Ecatepec y lo he dicho en todos los municipios que he ido, que ese apoyo no desaparecerá. Al contrario, se incrementará y se fomentará ese apoyo a las mujeres. Y por eso la propuesta que les quiero leer es esa propuesta que ha creado mucho miedo. Se han acercado muchas mujeres a decirme, maestra, yo quisiera, pero también tengo una familia y tengo unos hijos que alimentar. Y por eso le digo a esas mujeres que vamos a cambiar el actual programa de apoyo a las mujeres, ampliándolo y fortaleciendo mediante un nuevo programa que se va a llamar Mujeres con Bienestar. ¿Y qué beneficios va a tener? Por un lado, primero, va a tener más apoyo económico, pero sin discriminación ni condicionamientos. Aquí nada de que si están conmigo van a tener el apoyo. Aquí van a tener la libertad de ejercer esa dignidad a plenitud. Segundo, el acceso a todas las mujeres en condiciones de vulnerabilidad entre los 18 y 64 años. Eso quiere decir que las mujeres que realmente lo necesiten y que no están dentro del programa, las vamos a considerar.